la vez. Y vamos a decir la verdad, porque esto es verdad. En Cuba sí se pasa hambre y lo tiene que saber todo el mundo. En Cuba se pasa hambre, en Cuba nadie es feliz ahora mismo. Nadie es feliz entre los apagones, la miseria. No hay comida, no hay medicina. Súmate ya. Suplica libertad. Corta ya. Ella es de todos. Cuba primero, no esperes más. Estoy feliz, contenta de lo que ha pasado. Así que mira, salud a todas las mujeres, a todos los familiares, a todos los presos políticos, a todo el mundo. Voy a explicar brevemente porque estoy afónica. Lo que hemos vivido. Fuimos a Burger King y estaba mala fe. Te respondo un poquito para que. Estaba mala fe. Y entonces, cuando entramos ahí, Kenia, la de España, le dijo en Cuba hay presos políticos y le tiró el listado de los presos políticos. El mala fe, el mulato, no sé cómo se llama. El Gaur este. Dijo que en Cuba no había presos políticos, que nosotros éramos unos gusanos y bueno, un montón de cosas. Ahí mismo se formó algo atmosférico y caliente. Le hemos dado golpe. En mala fe no salía. Y éramos cuatro mujeres, ¿no? Cuatro mujeres y un hombre. Y bueno, Saide. Con esto quiero decir una cosita que es importante. Caballero, cuando estamos todos los cubanos y tenemos la misma idea, hay que unirse. No pasa nada lo que haya pasado, pero hay que unirse. Y eso, me siento tan satisfecha yo con la unión que sentimos, ¿eh? Todos juntos, porque teníamos todos la impotencia, Teresa, pensando en sus hijos y ese hombre diciendo, viva Fidel, viva Fidel. Y es muy cobarde. Estaba escondido, no salía. Las mujeres lo estaban defendiendo. Escondido detrás del cristal. Detrás de un cristal. No salía de ahí. Tuvieron que... Subió el presidente de la CUP y buscaron como 10 personas. Nosotros nos metieron contra la pared, no todo un piñazo. Bueno, hemos hecho... Mira, a mí no me gusta dar golpes, pero había que dar golpe hoy. Había que dar golpe. De tanto golpe que se repartió, hasta yo recibí un piñazo. Había que dar golpe porque si no dábamos golpe, nos iban a dar a nosotros. Y entonces por eso estoy tan contenta, porque el mala fe es comunista. Entonces esos golpes nosotros dimos, nos acordamos de los golpes que les dieron a los presos políticos de conciencia. Entonces mira, salud. Salud por la unión que hemos tenido hoy. Hemos tenido una unión de cubanos. Hemos luchado las mujeres, mira, aquí estamos todas las tres. Salud, salud. Hemos luchado hoy como campeones por defender patria y libertad. Patria, vida y libertad. Nos queda menos. Madres cubanas, familiares de los presos políticos. Hemos cascado mala fe, le hemos dado golpe. Lo decimos, ya pueden subir la bola. Éramos cuatro mujeres y un hombre. Y el hombre sacó la cara por nosotros las mujeres y nosotros las mujeres sacamos la cara por ustedes las mujeres que están en Cuba. Así que... Este fuego contra la dictadura. Esto es fuego contra la dictadura. Comunista que venga a Barcelona, comunista que vamos a atacar. Madres cubanas, ustedes no pueden dar golpe. Nosotros hemos dado golpe por ustedes, a un comunista. A un comunista. Esto es patria, vida y libertad. Nosotros somos la representación de ustedes. De ustedes que están en Cuba, la represión que ellos han hecho. Y el tipo nos decía que no había preso político. Es un degenerado lo que es. Un degenerado. Estoy, mira, feliz. Estamos más que satisfechos. Estamos satisfechos. Feliz, satisfecho. El comunismo ese le queda poco. Estoy, me acordé que era cubana. Que ya no vivo en Europa, no, carajo. Que soy cubana. Cubana. Y defendí a los cubanos hoy, coño. Cuando eso me dijo hoy que viva Fidel, que en Cuba no había presos políticos. Kenia le tiró toda la lista de los presos políticos por la cara. Estoy satisfecha. Satisfecha, caballero. Satisfecha. Hemos unido fuerza hoy. Hemos estado todos. Mañana será otro día, pero cuando haya que luchar contra la dictadura, hay que unirse. Aunque te caiga mal o bien la persona. Tú no puedes hacer que tu compañero lucha salga ahí golpeado. Hay que defenderlo. Defenderlo hasta la muerte. Eso es lo que se llama. Cuatro mujeres, un hombre, y ellos eran un montón. Y no podían con nosotros. Madrid, les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes sacar la cara. Donde se están vendiendo las entradas del dúo Buena Fe. Y yo había comprado unas entradas, pero ahora está todo el revuelo que se está cancelado o no. Y quería saber. Sí, el concierto de Madrid se canceló.
se lo hice porque las entradas el segundo día que mandé un mail bajando de la cancelación, entonces debe tener el dinero ya en tu banco. Ah, entonces no me ha llegado, tendré que llamar al banco, vale. Me parece raro porque llega el mismo día y los reintegros son automáticos. Sí, sí, no sé por qué. No me habré fijado, la verdad, no sé. Fíjate bien porque llega el mismo día, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Porque esto es verdad. En Cuba sí se pasa hambre y lo tienen que saber todo el mundo. En Cuba se pasa hambre, en Cuba nadie es feliz ahora mismo. Nadie es feliz entre los apagones, la miseria. No hay comida, no hay medicina y eso es la verdad. Y buena fe nada, porque con muy mala fe miente, lo niega. Y eso es ser cómplice de lo mal hecho. La gente se está muriendo de hambre en la calle. Son 63 años que están aguantando y vienen estos de pacotilla, mierdas de pacotilla a cantar. ¿Pero qué mierda es esta? Todo el dinero se lo llevan para allá. Así mismo, Los narcotraficantes, todos son unos narcos, todos. Y lo que tenemos que hacer es empezar aquí, en España, a todos los cartuistas, hijos, no hijos, familia de todos ellos, a la mierda, que se vayan a Cuba. ¿Qué es decir algo? Bueno, vamos a un mensajito, sí. Sí. A nuestros hermanos de Cuba. Ustedes han visto que estos tíos son unos cobardes, ¿vale? Hay que enfrentárselos, irle de frente y todas esas cosas. Es la única manera de que ustedes van a conseguir la libertad. No hay otro camino, caballero. Ellos no se van a ir solos. Ellos no se van a ir solos. Ustedes han visto en este video cómo nos hemos enfrentado hoy a empujones, a piñazos, a lo que sea. Viste que ustedes no representan a la cultura cubana. Ustedes lo que representan es al Partido Comunista. Por eso hay que darle fuego a ustedes. Ustedes representan a la dictadura. Hay que hablar con ustedes. Ustedes son enemigos de la libertad y ustedes solo se van a ir de ahí por las malas. Así que, pueblo cubano, ustedes lo han visto. Y esto es hasta el final. Patria, vida y libertad. Esa es la bandera cubana que tiene que ondear.